Pelota para Esquivel. Espera Contreras, que está bien de punta. También Gino, va Esquivel, va Esquivel. Sigue Esquivel. Ganó Esquivel, tiene el empate. Esquivel, gol. ¡Gol! Chavo, es un golazo, ¿eh? ¡Golazo de Esquivel! Empata el Calamar. Esto está 1-1 sobre el final. Ya había mostrado las cartas, Esquivel. ¿No te acordás que Pablo se había salvado una jugada de un gran pique corto del número 30 de Calamar? Una pelota que llegó a quedar mano a mano con Rey, pero ganó el arquero. Ahora la intentó en un momento caliente, en un momento de desesperación, cuando se van acabando las ideas. Saliendo de forma inteligente, tomándose un tiempo de más, ese toque es bárbaro de Contreras, dejando desairada la marcación de Tanco y produciendo un espacio bien interpretado por Esquivel, que hizo todo como pedía la jugada, se la dio de nuevo a su compañero en el lugar indicado. Y cuando todo terminaba, Esquivel hizo de las suyas. Una corrida fantástica, la sesión en el momento justo, en el lugar indicado para Contreras, mano más que justificado. El triunfo del Calamar, que vuelve a sonreír en el campeonato, que se acomoda tras una racha de 3 partidos sin resultados positivos, y Contreras terminaba sentenciando el pleito. La puede ver en salida de Contreras, cómo trabaja Contreras, el delantero de Platense. La trae Esquivel, pasó bien Esquivel, el hombre de los golazos, y va Esquivel para otra hazaña. ¡Lo tiene Esquivel! Se liga el palo. ¿Cuándo encara Esquivel? Sacaba Bogado, la juega Esquivel en la individual. Bien por Esquivel, el rapidísimo que llegó a Talleres. Y ahí va Esquivel, se le tiró con todo Ramírez. Sigue Esquivel. Bueno, Verón en la patada. Contra, De amarilla casi roja, ¿no? Por ahora empató 5. Ataca Esquivel, adentro la pide Tijanovic. Esquivel escapó de López Quintana, centro de Esquivel, va al arco de Becky, salvó el arquero, era gol de Platense. Lo impidió el rayo de Becky. Estas cosas de Aldo Civi. Estas cosas de Aldo Civi. ¿Saben quién recupera por estar bien ubicado? Villalba, que fue a presionar. Esquivel se la lleva. Un centro venenoso. Valentini casi se mete el gol en contra. Y los magníficos reflejos de Debecki, que había despejado esa pelota en primera instancia antes que Tijanovic, evitaron el gol. Esquivel. Sigue Esquivel. Pasó entre tres. Esquivel. Penal. Penal para Platense. Dice Araya. Vamos a revisarlo. Nosotros por lo menos. Y pide atención médica. Para mí hubo penal. Amarilla para Paulson. Tremendo Esquivel en la corrida, en el cambio de ritmo, en el desequilibrio. Se nos iba el partido. Tiempo cumplido, más el agregado por la lesión de Debecki. Y Esquivel decidió romper las normas y empezar a correr y pasar entre todos. Empieza fuera la infracción, pero produce un contacto adentro. La lesión es del tono muscular, parece ser, para Esquivel. Le tiró el guadañazo López Quintana. Lo tomó afuera y le produjo la caída adentro. Y es feísimo lo que ocurre, me parece, con el tobillo de Esquivel. Esta es la primera falta. El contacto se produce adentro. Tocando para atrás con Suso. Corre Esquivel. El rápido Esquivel. Muy veloz. El número 30 que domina la pelota. Qué bien que la hizo Esquivel. Centro, desvío. Y esto es tiro de esquina para Platense. A 10 del cierre, más lo que adiciona el árbitro. Ahí va el Calamar a buscar. Difícil la gambeta sobre la línea. Esquivel lo pudo sacar a pasear ahí al central, al grandote. A Noguera. Y generó este tiro de esquina. La busca Esquivel.
Esquivel, encara Esquivel, lo quiso agarrar Noguera y no pudo, va Esquivel, qué bien. Pero qué bien Lolo, y bien el árbitro, que retrocedió y le cobró la garrona a Noguera, claro. Qué lindo tiro libre tiene Calamar. Sí, ¿será la última del partido esta? Mirá, qué bien Esquivel, ¿eh? No lo puede agarrar bien, después ahí espera, cierra Lolo, y bien por Ramírez. Macalister y el lateral contra el área, peinó Ávalo Rodríguez, el rebote en Carlos Villalba y la contra es de Platense, arranca por la izquierda a toda velocidad Esquivel, por el medio libre Zárate, está el tercero y está Esquivel, Zárate, viene Zárate y la ancilota, se juega la vida el arquero, le da una vida más argentino para Platense. Yo creo que es el futbolista con mayor aceleración del campeonato, pasa de 0 a 100 en cuestión de segundos. Esquivel es rapidísimo. Hay... Toca y se queda. La tocó para Esquivel. Tiró un caño Esquivel. Lo frenó después Blasi. Hay tiro libre para Platense. Ahí lo tenemos a Esquivel. Bueno, arrancó con todo, ¿eh? El 30, mirá. Cañito, ¿eh? Y falta de Brian Blasi. Tiro libre para Platense. 0 a 0. 25 casi tenemos de la etapa final. Le debe... Rechazó Ramiro González. Vuelve sobre sus pasos Blasi. Arremete Esquivel. Esquivel arremetió de tal manera que sorprendió tanto a Blasi como a Ferreira, pero la pelota se le fue.